universidad para tomar aire. Y son las 12:30, casi el momento de despedida de este programa, pero antes queríamos hacer referencia a esta nota que encontramos en misionesleader.com, que dice que en las últimas semanas, claro, lo que todo el mundo sabe, la provincia de Misiones vivió una de las peores inundaciones que se hayan registrado. La sociedad se conmocionó ante el difícil panorama que vivieron miles de familias. Y frente a las circunstancias, empiezan a surgir varias preguntas, como con respecto... Así es, soy natural, realmente cada vez que decíamos catástrofe natural, evento natural, climático, entre comillas, porque todo el mundo sabe que estamos en una pelea constante y Eric Barney es un reconocido ambientalista de la provincia de Misiones, es integrante de la mesa provincial No Agarabí, de la lucha para preservar el medio ambiente, lanzó días atrás una consulta popular para que octubre, bueno, se haga un plebiscito donde el pueblo podrá manifestarse a favor o en contra de la construcción de las represas y hacer cumplir, de hecho, sus derechos. En un diálogo con una radio, haciendo referencia a las intensas lluvias registradas en toda la región, Barney comentó que estos fenómenos se van a repetir cada vez más seguido. Bueno, habla de cuestiones técnicas, pero seguramente el señor Barney, que entiende mucho, es uno de los que realmente sabe del tema, recomienda el tema de las no represas. Algo obvio, él dice que el control pasa a botones, a manijas, levantar un botón, levantar una palanca, a jugar a ser Dios con las aguas, y realmente lo que está abajo, de última, si lo importante es producir dinero con la represa, lo que está abajo... Lamentablemente que se embrome, ¿qué importa, Bueno, estamos abajo de muchísimas represas del lado brasilero, de hecho... Estaba viendo por ahí, dice que la naturaleza no se equivoca, nos está advirtiendo de que estamos haciendo mal las cosas. Y hoy en día hablar de claro, una sociedad gobernada por las mentiras, decir la verdad es casi un acto revolucionario, Por hablar de no represas, si llega a los oídos equivocados, probablemente dejemos de estar en la radio también. Así de simple. Así que la sociedad bien informada, la sociedad inteligente es la que sabe escuchar una noticia y evaluar su propio juicio, sacar sus conclusiones. La gente que escucha esta radio es gente inteligente. Cada vez que te digan que una represa te va a favorecer, vos a esa persona miralo de reojo, porque alguna se las trae, Epa, epa. Me llamo Ablin Rodrigo José, soy del barrio Maracaná, el soberbio, y el desastre ya pueden ver, quedó todo, tapó todo por el río, se vino todo. Ahora empezar de nuevo y a ver qué se puede hacer. Imagínate una represa lo que va a hacer. Quedaríamos todos abajo del agua, pienso. No estaría bueno. La gente, la mujer llorando y todo, que llegaba allá arriba, la agua, todo el mundo saliendo corriendo. Nosotros llegamos allá arriba, era una casita ya. Sí, la vida anunciaron después, era todo mentira. ¿Y eso dónde usted escuchó esa información? Sí, a la gendarmería le dio para nosotros. ¿Vino a mirarme y le dijo? Sí, nosotros estábamos en una casa ahí, estaba un milico, que es un primo mío. ¿Sí? Dijo, andate, sacá, quedate uno ahí, todo se mandaba para arriba. Anunciar, si la radio brasileña anunció de acá, la radio acá también, pero era un pedazo, una otra chiquitita, ya no era la esa. Si no era el Chapecó. ¿Y eso Chapecó es una represa? No, sí, una represa, sí. ¿Usted que cuando le dicen así represa, qué es lo que le da en la cabeza? Está loco, representaba represa, y se venía el agua así, no era. Claro que no iba a llegar
en media hora, y le va 6, 7 horas para venir. Pero todo mundo, mujer gritando y llorando, parecía que estaba terminando el mundo. Son muy significativos, pero creo que ha funcionado muy bien el sistema de alerta de hidrometeorología, que permitió rápidamente tener las acciones de coordinación entre nación, provincia y municipios para que la gente pueda tener un sistema de protección de sus muebles. Y a partir de ahora nosotros vamos a trabajar por instrucción expresa de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner de trabajar rápidamente la asignación de recursos y resolver el problema. Le ponemos un poquito de pausa porque va a mucha velocidad. Bueno, estamos en la barra reunión, no había mucho periodista y decidimos encararle al jefe de gabinete, Jorge Capitanich, para preguntarle cómo vio la situación. Usted está escuchando los relatos a una velocidad de Buenos Aires. Estamos en el soberbio. Hay alerta hidrológico del sistema de información de la Cuenca del Plata. Eso es lo que Jorge Capitanich dijo, que funcionó bien. No queremos contrariar las declaraciones del señor jefe de gabinete, pero lo que se veía era vecino solidario que ofrecía su camioneta para que los vecinos saquen lo que podían. Eso fue una cosa de repente, sino agarró toda la gente de sorpresa, por eso que muchos perdieron muchas cosas, ¿no? Porque algunos sacaron las cosas de canoa, como acá, esta parte, acá se llenó todo acá, y de ahí muchos sacaron las cosas de canoa, y de ahí por eso que las cosas, muchos se perdieron, ¿no? Y eso no fue uno ni dos, eso fue mucha gente. Todo habla que este barrio acá, Unión, fue el más afectado de todos los barrios, ¿no? Que agarró más y todos se ayudaron, todos trabajaban. Uno no tenía con las camionetas, con los camión, todo. En esa hora todos se ayudaron. Eso nadie puede decir que uno quedó sin trabajar y los otros, todos trabajaban. Ahí está mi primo, están todos limpiando también las casas. Y vamos a hacer, si quieren pasar, les muestro cómo quedó. Sí. Voy a pasar. Estamos limpiando. La casa de los perros donde tuvimos acá tal, la creciente llevó y bajó y quedó colgada todo. Están ahí, están todos atados todavía. Acá era un galpón. Se vino todo, el agua llevó y se tumbó todo, totalmente tumbó. Tengo otro, mi otro primo que vivía acá, no pudo inaugurar la casa, el agua vino e inauguró la casa todavía. Estamos todos ahí. Acá llegó la tardecita, tipo 6:30 de la tarde llegó el agua. ¿Y ahí? Sacamos las cosas, lo que pudimos sacar, sacamos. Ah, quedó todo, quedó bici, quedó todo, viste. Vos dejás muchas cosas para atrás, no es fácil. Estamos ayudando, nos levantamos desde temprano ayudando a los vecinos más del fondo y el agua venía. Acá la casa, esa casa tuvo tres días tapado, tres días. Yo tenía miedo de que mi casa se va a levantar y no. Gracias a Dios se mantuvo ahí, está firme. A la noche viene el río, cuando no hay turistas, a la madrugada, por ejemplo. Fui a ver el río, cómo estaba, fui a ver mi casa, a ver si no estaba todo bien ahí. El ruido que hace el río a la madrugada, cuando no hay nadie, cuando no hay vocecitas, no hay murmullos. Impresionante, asustador. Así que, bueno, no le deseo a nadie eso, Que te venga el río, la corredera, palo, piedra, viene todo dando vuelta, El río no se apiada de nadie ni de nada, el río no conoce clase social, el agua no conoce a veces son blanco, negro, amarillo, hincha de Boca o hincha de Gremio, quien el río del que... Creo que un día por allá, después el agua estaba viviendo ahí en el Puerto Mario, entonces nosotros salimos acá. Lo primero que sacar las cosas
el mercadito acá, entonces después fueron sacando las cosas grandes, pues son solo algunas cosas chicas y ahí llevamos algunas tablas con mi papá y mi abuelo que estaba ahí, la otra se fue a Guam. Vamos a lavar, porque mi mamá viene a vivir acá de nuevo. Según la represa, como Garubí, que va a represar un poco, se pierde todo el cerebro, va a quedar debajo del agua. Y para nosotros no conviene la represa. Ya con eso, con la creciente ya que hubo, ya tuvimos mucha pérdida y riesgo de vida. Y con la represa, entonces se va a terminar el pueblo acá. Nuestro parque, nuestra selva, el agua, los ríos, nuestra ciudad. Nosotros no queremos la represa, ¿no? Porque con eso ya fue evacuado, la creciente ya, mucho perjuicio acá para el soberbio. Y la represa, entonces, ¿qué sería entonces? Terminar con el soberbio. Para nosotros no conviene, no queremos. Absolutamente que la represa va a causar peor daño y perjuicio. Ya con esa represa de Brasil, ya que hubo ese estrago acá del agua que viene de allá, y peor todavía la de Alubíes. Sí que nosotros, ninguno, estamos en acuerdo. Ni esquinamos nuestra tierra acá. Los cambios climáticos, inundaciones, las nuevas enfermedades, los desplazamientos y relocalizaciones, la transformación de los espacios verdes y costeros hacia espacios tendientes al consumismo y exhibicionismo son consecuencia de la explotación incansable de la tierra, la corrupción y la codicia. Se oculta la verdadera información de las planificaciones de los sistemas que rigen las sociedades y las políticas aplicadas en todo el mundo. Tratados y complots entre empresarios y gobernantes con intereses de poder y perpetuación del mismo, manejando grandes negociados con sumas de dinero impensables. Carabí y Panamí, dos proyectos de represas que de construirse dejarían bajo agua decenas de pueblos en la provincia de Misiones y el sur de Brasil, destruyendo y exterminando especies autóctonas y en riesgo de extinción de la flora y fauna regional, eliminando las tierras productivas, desalojando a miles de familias ribereñas que viven organizadas y resistiendo firmemente a la imposición de estos proyectos. Nos encontramos de nuevo ante un frenético festival de exacerbación de la miseria humana, en el que la codicia y la cobardía institucionalizada dirige naciones y a través de los medios se burla desvergonzadamente de la institución.